Buenos días, me llamo Sara y voy a contaros la posición de Modelical respecto a la sostenibilidad y nuestras acciones al respecto. Primero presentarnos, Modelical somos este equipo, 50 profesionales del sector arquitectura, ingeniería y construcción, motivados por hacer de nuestro sector algo eficiente en sus procesos y en el uso de sus recursos. Nacimos con la convicción de que utilizar bien la información nos puede llevar a donde queremos llegar. Por eso nos hemos consolidado como un referente en digitalización del entorno construido y con esa base nos hemos posicionado al respecto de cuestiones más amplias, como es hasta qué punto se sostiene nuestro entorno, nuestro sector y nuestro equipo con él. ¿Qué significa sostenerse? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de un sector, una empresa o un entorno que se sostiene? Sostenible se refiere a un desempeño de nuestra actividad que a largo plazo podemos sostener, sabiendo que para sostenerlo necesitamos bienestar social, lo cual requiere disponibilidad de recursos naturales y adecuación climática, y que se apoyará en prácticas económicamente rentables. Dicho esto, lo propio es cuestionarse, ¿dónde está Modelical? ¿Modelical como equipo nos sostenemos? De ser así, ¿por qué? La respuesta es que sí, que como equipo y como empresa nos sostenemos a largo plazo. En primer lugar, porque el uso eficiente de los recursos forma parte nativa de nuestro planteamiento, de la visión de sector con la que soñamos desde un inicio. En segundo lugar, porque la relación que hay entre el valor social que aportamos y los recursos que consumimos es muy difícil de mejorar y se optimiza continuamente. Y por último, porque nuestro gasto social, material y económico se monitoriza, analiza y gestiona. Partiendo de un desempeño que nos permite sostenernos, nos sentimos en posición de contribuir a que el sector lo haga también. La pregunta es ¿cómo? No, esto es fantástico, somos un equipo que se sostiene, queremos que el sector lo haga también, ¿cómo lo hacemos? Pues bien, teniendo en cuenta nuestro bagaje y fortaleza, que es la digitalización del entorno construido, nuestro objetivo, que es un sector eficiente, y los caminos disponibles desde nuestra posición en el mercado, le hemos dado forma a esta intención en tres vías de soporte. Soporte digital a las certificaciones sostenibles, la simulación energética y el cálculo de la huella de carbono. Vamos a hablar de cada uno. Soporte digital a las certificaciones sostenibles. A grandes rasgos existen dos generaciones de certificaciones. Las de primera generación como BREEAM o LEED, y las de segunda generación como Verde, DGNB o Ítaca. La principal diferencia desde el punto de vista de la gestión de sus datos es que las certificaciones de segunda generación requieren cuantificar consumos e impactos. Las de primera generación no cuantifican, se limitan a valoraciones cualitativas. Las de segunda generación nos hacen preguntas del tipo ¿cuánto gas necesitas? ¿Cuánta electricidad consumes? ¿Cuánto CO2 emites? ¿Cuánto? Las que preguntan cuánto son de segunda generación. ¿Por qué es importante? Porque responder a la pregunta cuánto requiere procesar muchos datos de manera compleja y es ahí donde la gestión de la información tiene su mayor potencial. ¿Qué hemos hecho al respecto? Para responder esta pregunta os voy a familiarizar con un concepto muy sencillo, que es el concepto modelo BIM, ¿vale? Se habló en la ponencia anterior. Un modelo BIM es una base de datos en la cual la información del edificio se ordena e interpreta de manera coordinada entre todos los agentes implicados. ¿De qué nos hemos dado cuenta? De que toda la información que hay para responder, por ejemplo, a la certificación verde, el 40% de la certificación verde se puede completar a partir de los datos de un modelo BIM. Se me ha olvidado decir que la certificación verde es la certificación de segunda generación española, gestionada por el Green Building Council España, GBCE, ¿vale? ¿Qué es lo que hemos hecho? Nos hemos dado cuenta de que un modelo BIM que nos sirva, por ejemplo, para documentar nuestro proyecto, por ejemplo, para extraer mediciones, nos puede servir también para completar el 40% de la certificación. Y nuestra propuesta es aprovecharlo. Lo que hemos hecho es, coordinados con el GBCE, desarrollar un documento que propone una manera de ordenar los datos en el modelo BIM y de automatizar el cálculo de las preguntas de la certificación verde. Por ejemplo, en un apartado la certificación verde nos dice hablemos del efecto isla de calor de tu edificio y nos hace una pregunta como por ejemplo
qué superficie de cubierta, cuánta superficie de cubierta tiene un espesor de tierra vegetal igual o mayor a 5 centímetros. Todos los datos necesarios para responder esta pregunta suelen existir en el modelo BIM de un proyecto de ejecución. Lo que hemos hecho es un protocolo que propone una manera de ordenar esos datos y de automatizar su cálculo. Lo mismo ocurre con las tablas, por ejemplo. La certificación verde se apoya en tablas que hablan de superficies. A día de hoy, las superficies de un proyecto ya se gestionan en el modelo BIM. Siguiente, soporte digital a la simulación energética. En este campo hay dos valores fundamentales a aportar. El primero es el soporte a las decisiones de diseño en fases tempranas del proyecto. Imaginaros que estamos en una fase de anteproyecto, ¿no? Estamos trazando las líneas generales de nuestro proyecto, estamos tomando decisiones. Hay herramientas que nos permiten estimar el consumo energético anual de nuestra propuesta a partir de modelos muy, muy incipientes, muy esquemáticos, y que por lo tanto nos permiten identificar escenarios que permitan reducir ese consumo. Esto, por ejemplo, es una herramienta de comparación de consumo energético anual. A esta herramienta tú le puedes pasar diferentes modelos en los cuales has cambiado de decisiones de diseño. Y esta herramienta te responde, muy a grosso modo, estamos hablando de un consumo anual, te dice, pues mira, entre una primera versión y una segunda versión de tu modelo, el consumo energético anual se ha reducido significativamente. El BIM puede ayudar a orientar estas decisiones en fases tempranas del diseño. También nos puede ayudar a darle soporte a los especialistas que calculan las instalaciones, personas que a día de hoy parten de cero al hacer sus modelos energéticos. Esto es un ejemplo de un modelo BIM que de manera muy esquemática, muy abstracta, muy incipiente, nos permite alimentar la herramienta de cálculo Energy Plus, que sostiene la mayor parte de las simulaciones energéticas de las herramientas más comunes en el sector. Un modelo BIM, por ejemplo, en formato IFC, que es el formato más habitual del BIM, ¿vale? Industry Foundation Class, un modelo IFC nos puede servir para alimentar Energy Plus y, por lo tanto, todas las herramientas que lo utilizan como motor de cálculo. De esta manera, un especialista que tenga que estimar cargas térmicas, estimar cargas eléctricas, no parte de cero al hacer su modelo, sino que tiene una parte de su trabajo ya adelantado, ya coordinado con los equipos de arquitectura, ¿de acuerdo? Y por último, hablaremos del soporte digital al cálculo de la huella de carbono. Y aquí os voy a hablar de un concepto fundamental del que se habla mucho, ¿no? Huella de carbono. La huella de carbono es la cantidad de kilos de CO2 que emite nuestro edificio en toda su vida, ¿vale? Hay definiciones más sofisticadas, pero para que nos entendamos, este es el concepto. Hemos hablado, o sea, esta definición incluye conceptos fundamentales, como por ejemplo, ciclo de vida. El ciclo de vida se ordena por etapas, ¿vale? Cada etapa está a su vez dividida en módulos. Existe la etapa de producción, la etapa de construcción, la etapa de uso y la etapa de fin de vida. Para calcular la huella de carbono de un edificio o de un elemento, el siguiente concepto clave es el concepto factor de emisión. Un factor de emisión es un ratio que relaciona la cantidad de kilos de CO2 equivalente que emite un elemento con su medición. Por ejemplo, imaginaros un falso techo de placa de yeso continua, ¿vale? Nos vamos a su declaración ambiental y su declaración ambiental nos indica que para la etapa de producción, recordad, módulos A1 a 3, su huella de carbono es de 2 kilos de CO2 equivalente por metro cuadrado. ¿Cuál es el potencial del BIM? El BIM a día de hoy ya se utiliza para extraer mediciones, para presupuestar, para cuantificar, ya se utiliza para eso. Por tanto, todas las mediciones que ya extraemos del BIM nos pueden servir también para calcular la huella de carbono de nuestro edificio. Esto es un ejemplo de un modelo BIM. Imaginaros que fuese una obra nueva, en realidad son nuestras oficinas. En este modelo hemos introducido los factores de emisión de algunos elementos, ¿no? Por ejemplo, el falso techo, pues para la etapa A1 a 3, lo hemos consultado en su declaración ambiental y hemos llegado a la conclusión de que pues este es su factor de emisión. Para cada elemento del modelo podemos hacer lo mismo. Como del BIM ya estamos extrayendo mediciones, calcular la huella de carbono es viable, es accesible desde un modelo BIM, ¿vale? Y ahora me diréis, Sara, pero si es tan fácil, ¿cómo puede ser que no lo estemos haciendo todos ya, ¿no? Si es multiplicar factor por medición, ¿cómo puede ser que no tengamos claro
cuánto contaminan nuestros edificios, porque hay un obstáculo fundamental, que es la disponibilidad de factores de emisión. ¿Vale? Hay muchas declaraciones ambientales que no incluyen los factores de emisión en etapas posteriores del ciclo de vida. Hay muchos productos que todavía no tienen declaración ambiental. ¿Qué podemos hacer al respecto? No podemos, yo como diseñadora, por ejemplo, no puedo generar declaraciones ambientales, pero lo que sí que puedo es tomar conciencia de qué datos me faltan y, por tanto, de qué alcance tiene la huella de carbono que estoy calculando. La digitalización nos permite tomar conciencia de cuáles son los datos que disponemos, cuáles son los datos que carecemos y, por tanto, cuál es el alcance de la huella de carbono que estamos calculando. ¿Vale? Un aspecto a comentar como referente en digitalización es: necesito hacer una llamada al uso responsable de los datos. Es decir, hay como una tendencia a hospedarlo todo en los modelos. La realidad es que un modelo BIM es un buen repositorio de información, pero no tiene por qué ser el repositorio idóneo de toda la información, ¿vale? No podemos llenarlos de PDFs, de declaraciones ambientales, de hipervínculos. A lo mejor en el modelo BIM nos basta con colocar un código, un archivo de texto, que no es costoso de computar computacionalmente, y que nos permite conectarlo con un documento que en otra plataforma optimizada para su uso gestiona las declaraciones ambientales. Con esto lo que vengo a decir es, ante la pregunta, ¿tiene que estar todo en los modelos? La respuesta es no, no tiene por qué. ¿Vale? Vale, voy bien de tiempo. Vale, ¿qué beneficios aporta el BIM en este campo? Nos permite, por ejemplo, minimizar el coste de computar y procesar los datos. Imaginaros un modelo colaborativo, ¿no? El ponente anterior hablaba de modelos colaborativos. Un modelo que, por ejemplo, estén sincronizando 3 veces al día un equipo de 10 personas. Esto requiere una cantidad de kilovatios hora muy alta. Por tanto, cuanto más pese ese modelo, menos sostenible va a ser. Entonces, optimizar la gestión de los datos es vital para que la gestión de la información no sea costosa innecesariamente, ¿vale? ¿Qué nos permite la digitalización? Nos permite también medir qué tan dispersas son nuestras fuentes de información. Por ejemplo, yo puedo tener constancia de cuáles son las declaraciones ambientales en las cuales me estoy apoyando al calcular mi huella de carbono. ¿Qué pasa? Imaginaros que tengo diversidad de fuentes. Tengo, por un lado, una declaración ambiental global, acreditada por una entidad que conozco, como puede ser AENOR. Y tengo, por otro lado, una declaración ambiental independiente, acreditada por una entidad que no tiene por qué ser tan conocida, como COWI. ¿Las puedo agregar? ¿Las puedo considerar comparables? ¿Puedo sumarlas y quedarme tan tranquila? Pues no lo tengo claro, porque son fuentes distintas. La digitalización nos permite tener conciencia de qué tan dispersas son nuestras fuentes de información y, por tanto, qué tan agregables son los datos que estamos tratando, ¿vale? Otro beneficio que tiene la digitalización en este campo es que nos permite medir el alcance que tiene la huella de carbono que estamos calculando. Y para terminar este tema, también quiero hablaros de otro obstáculo, que es el cambio de actitud. Hay, que lo dijo Paula Caballero, ¿no? Hay empresas que dicen, no, la sostenibilidad es como un capítulo aparte, es como pues un tema aparte, ¿no? Una reunión aparte, un profesional aparte. Realmente esto no funciona. Para que haya un cambio realmente, la sostenibilidad tiene que formar parte intrínseca de nuestro desempeño, de nuestras preocupaciones, ¿vale? Tiene que formar parte intrínseca de nuestras reflexiones. Y para terminar, quiero dejaros con una imagen de un entorno construido con datos, ¿vale? Esta es la imagen de una ciudad dibujada en un archivo de texto, por ejemplo, ¿no? Quiero dejaros con la idea de que la información sostiene nuestro sector, de que digitalizar la sostenibilidad es necesario y es rentable, de que nos consta que entre todos podemos tener los datos, podemos tener el criterio, podemos tener las herramientas y podemos tener la voluntad. Hay que aprovecharlo. Gracias.